Hace años, tú sabes la propaganda que están los signs, están los anuncios, está en la televisión, que si bebes, no manejas. Si conduces, no tomas. Si tomas y manejas, vas a tener un accidente. Pero ¿qué hago yo si de pronto voy a manejar y lo que voy a manejar se llama Black Label? ¿Qué cosa? Hay una marca china que quiere penetrar el mercado americano que se llama Trump Xi. Y están tratando a ver qué pueden hacer porque tendría conflicto el nombre de la marca con el actual presidente de Estados Unidos, cuyo apellido es Trump. Sin embargo, el carro que estoy manejando esta semana sí tiene que ver con dos presidentes, por lo menos uno histórico que tuvo Estados Unidos. Uno fue Ford y el otro es Lincoln. Lincoln es la división de lujo de Ford. Estamos manejando el MKC, el MKC. Este es un crossover compacto. Es el vehículo que pertenece a la generación que salió en el año 2015. Lo que tenemos ahora que estamos manejando es el modelo 2019. La diferencia que tiene Capital, sobre todo a nivel de estilo, por lo menos por fuera, entre el que acabo de mencionar y el presente, es la parrilla. Porque esta parrilla que estamos mirando aquí, que es más o menos de corte europeo, es la parrilla que hereda del Continental. Recordemos que el Continental fue durante muchísimo tiempo el carro supremo que tenía Lincoln hasta que el Don Carlos derrotó. Después ambos se fueron del mercado. Cuando regresó el Continental, que en este momento es un sedán espectacular, trajo nueva parrilla y esa parrilla que tiene el Continental se la acaba de prestar al Lincoln MKC. Bonito, compacto, con una talla ideal, tiene dos filas de asientos y el modelo que estamos manejando de los cuatro cortes es el Black Label. El Black Label es el supremo. Coincide el nombre, por supuesto, que con el famoso Scotch, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Me encantan los retrovisores laterales, siempre me fascina, no solamente el hecho que se ha puesto moda, esto es una cosa muy útil, que la mayoría de los coches de hoy día, solamente muy poquitos, no tienen empotrada la luz direccional, pero sobre todo lo que me encanta de la carena de este Lincoln MKC es que por supuesto que tiene acento aerodinámico para poder disipar y para poder drenar la corriente de aire y por tanto eso tiene un impacto positivo en el silencio dentro del auto respecto del sonido que siempre hace el viento cuando golpea los retrovisores exteriores del vehículo. Ya hace rato que Ford viene ensayando este detalle que voy a revelar ahora y que se lo ha venido aplicando a la mayoría de los coches de Ford y de Lincoln. Esta es la compuerta para la alimentación de gasolina y observa cómo no tiene tapa como tal, sino que es a nivel de presión la boquilla, la pistola de la bomba la empuja y no hace falta pues tapa para cerrar la entrada del tanque de combustible. Se ha puesto de moda en la parte baja del parachoques, el delantero o en la parte baja de lo que también se le llama el lip o el labio, esta protuberancia a la cual se le conoce como punta de catamarán porque hace referencia a la embarcación, pero nota cómo tratándose de un cromado leve, cómo tiene armonía con el elemento de la luz de ciudad y también se refleja en la forma de la parte baja de la parrilla delantera del vehículo. MK o MK en inglés, esto es una herencia muy vieja de Lincoln que es una especie de como de contracción de la palabra Mark que representaba el vehículo de excelencia en la línea de coches de Lincoln. C es el ordinal, hay varios MK en la panoplia de coches de Lincoln, pero siguiendo por acá, vengamos aquí ahora porque 2.3. 2.3 por supuesto que responde al motor a la cilindrada. La letra T tiene que ver con turbo. Hay dos motores, 2.0, 2.3, este es el EcoBoost, pero ambos son de inyección turbo. Detalles que a uno le van fascinando dentro de un vehículo. Me encanta la línea negra de la vestidura asociado a este color y también además
asociado pues a la textura. Fíjate que es perforado, porque esto también tiene un acento respecto a la ventilación de las butacas. Las butacas hermosísimas. Las butacas son pequeñas, ergonómicas, tienen soporte lateral para las curvas y naturalmente tienen todo el encanto, tienen todo el lujo correspondiente a Lincoln, que es una marca de lujo. Ahora bien, en esta pregunta que tan a menudo me hago y te hago a ti a nivel de contraste, de cuando un vehículo, ¿quién supera a quién o qué parte supera a quién? Si el interior supera al exterior o si viceversa, en el caso del Lincoln MKC, yo apostaría a que el interior supera al exterior. ¿Y sabes por qué? Porque mira el interior, qué hermoso. En primer lugar, quiero que notes que hay detalles acá que entonces le da un cariz deportivo, que son las costuras en rojo. Pero nota además la cantidad de volúmenes que tiene. Mira qué hermosura. Básicamente aquí se encuentran los speakers o las bocinas en la parte delantera. Mira cuántos volúmenes distintos contempla la consola del vehículo. Y otro detalle en particular que me encanta es la consola central, esta especie de podio, esta forma que está acá. Esta forma me encanta. Mira aquí esta oquedad, cómo te permite aquí colocar pues teléfono celular, ahí están las tomas de USB. Esto francamente me parece un diseño magnífico porque produce espacio, pero además es íntimo. Y además también me encanta la madera. Mira la madera, qué elemento tan bonito la madera tiene este Lincoln MKC por dentro. Lincoln MKC. Para mí lo más atractivo del Lincoln MKC, desde que lo comencé a manejar, es que recuerda que en una época las suspensiones de los carros americanos, sobre todo los europeos, no, los americanos, las suspensiones era que los carros no tenían amortiguación, lo que tenían era nubes en cada rueda. Los carros levitaban, los carros flotaban, los carros tenían un colchón de primera en cada tren de rodaje. Eso fue desapareciendo, en primer lugar, porque sí, de verdad, hay que reconocer que es relativamente peligroso porque te aísla de los accidentes de la superficie. Aparte, pues europeos tampoco les gusta esa manera de conducir. Eso es una cosa muy americana, eso se ha venido cortando. Sin embargo, el Lincoln MKC todavía, a través del selector que tiene, que tú puedes escoger en Comfort y Sport y todo eso, todavía, gracias a ese selector, la amortiguación parece del pasado, al punto que cuando te sientas aquí y comienzas a manejarlo, se te asoma esa otra mentalidad que te acabo de mencionar y te da la impresión de que incluso el vehículo puede ser peligroso, que puede ser inseguro. No lo es, pero es que es tan suave la amortiguación, que realmente es una almohada. La transmisión es automática y además quiero contarte que están desapareciendo cada vez más las palancas para la transmisión, para los cambios, tanto en la consola entre los asientos como asociadas o acopladas al árbol del volante. En el caso del Lincoln, la tiene aquí, los cambios la tiene en este selector que está compuesto por este conjunto de teclas que están en línea descendente. El vehículo tiene una cantidad de tecnología de seguridad. Por ejemplo, ya Ford venía ensayando hacía tiempo la mitigación de frenos, sobre todo la alerta de proximidad del vehículo que está adelante con luces rojas y se reflejan en el parabrisas delantero. Ahora, lo más notable de este vehículo es que a través de este botón que aparece aquí en la consola, este vehículo es capaz de estacionar en paralelo por sí solo de una manera increíble. Aprietas el botón, te pones a buscar estacionamiento corriendo a una velocidad como la que estamos conduciendo ahora. El vehículo detecta por sí solo el espacio que está disponible en el cual él cabe, él lo sabe. A continuación, te lo dice, tú frenas y la secuencia se activa por sí sola. El vehículo comienza la marcha en retroceso, encuentra el espacio o se parquea o se estaciona en un solo golpe de una manera magistral y fluida. Y a continuación, para terminar, endereza la dirección. Manos absolutamente
fuera del volante, ¿eh?